¿Qué onda, Kikín? Bueno, estamos aquí en Durango y llegamos a este restaurante que se llama La Estación, porque aquí era una estación de trenes. Sí. Estamos prefestejando el cumpleaños del Kikín. ¿Cómo es el lugar, Kikín? Era una estación de trenes. Ah, sí, está muy bonito, la verdad. Será bueno este para hacerlo como museo, ¿no? Una galería. Pues ya lo es, ¿no? Es una galería. Galería La Estación. De hecho, de aquel lado está la galería. ¿A poco cobran? Pues no sé si en este momento. Mira, también acá de este lado. Aquí es donde la gente se subía. Entonces realmente la entrada está por aquel lado en vehículo. Later. Qué linda está la mañana, gracias, abracito. Que me vengo a saludarte. No lo tienen que soplar, no, ¿verdad? Venimos todos con gusto, sin placer, a felicidad. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Hola, Bombón. Hola. Estamos en el Espinazo del Diablo. No, no, estoy grabando este lado. No, no, el Espinazo del Diablo, parece el Rincón del Paraíso. ¿Qué pasó, Quique? ¿Cómo ves aquí? Curvas a más no poder. Muchas ganas de vomitar, pero está muy bonito, güey. Está chingón, ¿no? Ey, la verdad. Te parece el cielo, ¿no? El infierno. ¿El pajarito? Ah, un bote. Y acá está el voladero. Venimos subiendo hace rato y vean cómo están apareciendo las montañas, porque había neblina, ahorita se veían muy poco. Wow, unas vistas espectaculares.